Bueno, entonces, la clase pasada estamos viendo la parte de álgebra, ¿cierto? Hicimos y sumas y restas algebraicas. Entonces, y quedamos por el tema de cuando un exponente es cero, que cualquier número elevado a la cero, ¿cierto? Me daba uno. Un número grande, un número pequeño, cualquier número que se eleve a la cero da uno, ¿cierto? Y también hablábamos del concepto de inverso, ¿listo? El concepto de inverso. ¿Por qué les presentaba yo el concepto de inverso? Porque es un concepto que nos va a servir mucho ahorita que estemos viendo la parte de multiplicación y división algebraica, ¿listo? Es un concepto que nos va a servir ahí. Ya que lo sabemos de antemano, pues yo ahorita seguramente lo vuelvo a retomar para desempolvarlo, para que ustedes lo recuerden. Y ya va a ser un poquito más fácil entender esta otra parte del álgebra, ¿listo? Bien, entonces, por aquí yo les presento la ley de los exponentes, ¿cierto? Entonces, vean ahí la ley 1. La ley 1 quiere decir, yo les estaba hablando que cuando nosotros cogemos y multiplicamos dos números, o dos expresiones algebraicas con la misma base y diferente exponente, lo que hacemos es sumar los exponentes y dejar la misma base. Ejemplo, vea, ¿cómo así? Vean ese ejemplo de ahí que están en la diapositiva que se llama leyes de exponentes. Si alguien no está viendo esa diapositiva, me avisa. Leyes de exponentes. En el primer renglón, miren que se está viendo el 3 a la 2 y 3 a la 5, ¿cierto? La base es la misma. ¿Cómo así que la base es la misma? Es el mismo 3. Entonces, ve acá no importa si el exponente es diferente. Entonces, ¿cómo hacemos? Dejamos la misma base y sumamos los exponentes. Entonces, están viendo ustedes que se suma el 2 con el 5, los números chiquiticos que están arriba. Eso me da 7, ¿listo? Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que multiplicar 3 a la 2 por 3 a la 5, yo no voy a multiplicar 3 por 3 porque eso me daría 9, no voy a hacer eso, ¿cierto? Sino que voy a dejar el mismo 3 y voy a sumar los exponentes. Eso me daría 3 a la 7, ¿de acuerdo? 3 a la 7. Listo, eso es con el concepto. Ese concepto lo vamos a necesitar ahorita acá para expresiones algebraicas. Lo mismo pasa con las letras. El segundo caso es la división. Entonces, la división, vean. La división, si en la multiplicación sumamos los exponentes, ojo, estoy hablando de los exponentes, acá en la división lo que vamos a hacer es que los vamos a restar. Entonces, vea, yo tengo un 3 a la 5 que se está dividiendo entre un 3 a la 2, donde está el número en el segundo caso. ¿Listo? Y entonces, lo que hace es, la forma de hacer la operación es restar el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Entonces, en este caso sería 5 menos 2. Y eso me daría 3 a la 3. Vea que dejamos el mismo 3 y eso quedaría 3 a la 3. ¿Listo? Bien. El otro caso es cuando se está multiplicando un exponente con otro exponente, ¿cierto? Entonces, vea. Tengo una base, ¿cierto? Elevado a la m multiplicado por la n. ¿Por qué colocan m y n y todo letra i? Eso quiere decir que eso sirve para cualquier número. Pero vamos a verlo acá con un ejemplo. Vea. Si yo tengo un 3 a la 2 encerrado entre paréntesis y ese paréntesis, como ustedes lo están viendo ahí, está elevado a otro número, en este caso 5, estamos en el tercer renglón. Entonces, lo que tengo que hacer yo, eso es una multiplicación. No voy a sumar ahí los exponentes. ¿Una multiplicación de quién? De los exponentes, ¿cierto? Voy a multiplicar el 2 con el 5. Entonces, eso me daría 10, ¿de acuerdo? Y el cuarto caso me dice que cuando yo tengo dos números encerrados entre paréntesis y esos números están multiplicando y además están elevados a un exponente, el exponente se reparte para cada uno de los números, ¿cierto? Por ejemplo, vean que estoy en el renglón cuarto, en el renglón 4, tengo el 3 con el 4, se están multiplicando, pero a su vez están elevados a la 2. Eso quiere decir que el 2 se reparte para el 3 y se reparte para el 4, tal cual como me lo están mostrando ahí. Entonces quedaría 3 a la 2
y 4 a la 2. ¿Listo? Y el último caso, que es el caso 5, entonces es el mismo caso al cuarto, pero para división. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, dos números que se están dividiendo y el número está entre paréntesis y a su vez ese paréntesis tiene un exponente, quiere decir que el exponente se reparte para el numerador y para el denominador, o sea, tanto para el número de arriba como para el número de abajo. ¿Listo? Eso es. Entonces, entre otras palabras, ya les enuncié la ley de exponentes. Yo les voy a enviar seguramente estas diapositivas les va a estar llegando para que las tengan en cuenta y listo. Ahorita con un ejemplo vamos a entenderlo mejor. ¿De acuerdo? Vamos a entenderlo mejor. Listo. Entonces ya les voy a compartir el tablero y vamos a hacer las multiplicaciones algebraicas, ¿listo? Para que vayamos practicando. Entonces, todo esto que se los aquí simplemente les hice el enunciado y ya con el ejemplo vamos a entenderlo un poquito mejor. Ya saben que si tienen alguna pregunta, pueden interrumpir, ¿listo? Pueden preguntar. Entonces, denme aquí 2 segunditos mientras les comparto el tablero. Listo. Bien. Entonces me dicen, porfa, si están viendo ya el tablerito. Me confirman ahí con un sí, con el micrófono o ahí en el chat. Sí, profe, ya se ve el tablero. Bueno, listo, muy bien. Entonces vamos a empezar con las multiplicaciones. Ojo. Tienen que tener en cuenta que nosotros la clase pasada vimos las reglas para multiplicación, perdón, para suma y resta algebraica. Ahora vamos a ver las reglas para multiplicación y luego para división. Entonces no se vayan a confundir con eso. Listo, entonces vean. Aquí yo estoy multiplicando una letra con otra letra. Hubiese podido escoger cualquier letra, pero yo escogí en este caso la X y la Y, pero hubiese sido cualquier. Listo, entonces. ¿Cuánto es X por Y? Pues no me importa, ¿cierto? Lo que sí me importa o lo que sí necesito saber es que ellas se están multiplicando. Entonces, ojo aquí, vea. Cuando usted coloca una letra al lado de otra letra o un número al lado de una letra, eso significa que ellos se están multiplicando, ¿listo? Es bueno saber eso. Significa eso, ¿listo? Lo mismo pasa con una letra al lado de otra letra, ¿cierto? Aquí en álgebra estamos viendo la X y la Y se están multiplicando. Entonces, X por Y es lo mismo. Puedo aplicar la ley conmutativa. Aquí lo único que puedo hacer es aplicar la ley conmutativa. Entonces, X por Y es lo mismo que decir Y por X. ¿Listo? Es lo único que puedo hacer ahí. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa. Aquí este caso. Miren, vamos a ver qué pasa cuando multiplico una letra, por ejemplo X, la voy a multiplicar por otra X, ¿de acuerdo? Vean que ahí tengo dos letras, pero esas dos letras que coloqué son la misma. ¿Alguien me puede decir cuánto da eso? ¿Alguien se anima a decirme cuánto da eso? Entonces, vean, X por X es lo mismo que decir. Cuando se multiplican dos letras, ojo aquí porque ya estamos enunciando la regla. Entonces, cuando se multiplican dos letras, x por x es lo mismo que decir, dejo una sola x y sumo los exponentes. Cuando la x está solita, ¿cierto? Es 1 y el exponente de la otra también es 1. Entonces, 1 más 1 es 2. Entonces, x por x es lo mismo que decir x al cuadrado. Entonces, recuerden una cosa, vean. Recuerden una cosa, cuando estábamos, por ejemplo, allá en exponentes, ¿cierto? Que a mí me daban, por ejemplo, me decían 3 a la 2, ¿cierto? 3 a la 2. Entonces, ¿cómo hacía yo eso? Ah, 3 a la 2 es un 3 que se está multiplicando por sí mismo, ¿cierto? 3, ¿cuántas veces? Dos veces. Y entonces, vea que aquí tengo los 2, 3 y hacía lo que me decían esto de acá.
el 3 al cuadrado. Pero ahora va a ser al revés, ahora voy a irse en dirección contraria. Entonces, ahora me dan las X regadas y yo tengo que recogerlas, ¿cierto? Acá me daban algo amontonado, 3 al cuadrado, y yo lo que hacía era expandirlo. Entonces, como quien dice, acá me dan la expansión y yo tengo que recoger. ¿Listo? Bien, vamos con otro ejemplito, ¿verdad? Vamos entonces ahora con otro ejemplito, utilizando también las X. Miren una cosa acá. Yo tengo, voy a poner varias X. Entonces voy a poner por acá X al cuadrado multiplicada por X. ¿Listo? Vean esa cosa ahí. Vean esa expresión. Tengo X al cuadrado multiplicado por X. Entonces, ojo, miren. ¿Cómo se haría ahí? Entonces, la forma de hacerse es que vean, dejo una sola X, como tengo varias X, entonces dejo una sola X y sumo los exponentes. El exponente de esta X de acá es 2. Como a esta no le coloqué exponente, pues yo supongo que aquí tengo una X, pues la tengo una vez. Eso quiere decir que el exponente de ella, de esa X, es 1. Entonces sería este 2 con este 1 de acá. Entonces 2 más 1, eso me daría X a la ¿qué? A la 3. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacerlo ahora con más. Voy a utilizar otra letra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, bien. Entonces voy a utilizar por acá, bueno, vamos a ver, n, por ejemplo, a la 2, n a la 5, ¿cierto? Voy a utilizar por aquí n a la menos 6, ¿de acuerdo? N a la menos 6, n a la menos, vamos a ponerle n a la menos 4. Vean que puedo utilizar exponentes negativos, ¿listo? N a la menos 4 y n a la 7, vamos a poner, ¿listo? Bien. Entonces, como todas esas n se están multiplicando, ¿cómo sé yo que las n se están multiplicando? Porque están una al lado de la otra. Ojo, yo no estoy viendo ni un más por ahí, ni un menos. Una cosa es cuando los signos lo tienen los exponentes y otra cosa es cuando coloco un más aquí, vean. Entre medio de la. ¿Sí ven? Que el más es más grande. Perdón, vamos a colocarlo aquí. Entre medio de las letras. ¿De acuerdo? Yo sí sé que estas dos primeras se están multiplicando y esta y el resto de acá también se están multiplicando. Pero entre estas de aquí y estas de acá se están sumando. ¿Listo? Pero como yo no voy a colocar ese más, sino que lo voy a dejar así, yo asumo, ¿cierto?, que todas se están multiplicando. Entonces, vean, ¿cómo se hace eso? Muy fácil. Miren, dejo una sola n, vean, dejo una sola n y sumo los exponentes. Recuerden que los exponentes son los números de arriba. Entonces, miren una cosa. Yo puedo aplicar aquí las mismas reglas de suma, la ley de los signos para suma y resta. Ojo, ley de los signos para suma y resta porque yo a los exponentes los voy a sumar. Voy a sumar todos los positivos y voy a sumar los negativos por aparte. Pero eso lo voy a hacer aquí en mi cabeza, yo les voy hablando. Entonces, ¿cuáles son los positivos? El 2, el 5 y el 7. Entonces, 2 más 5, 7, ¿cierto? Y 7 con este 7 de acá positivo me da 14. Ahí lo llevo en la cabeza. Ahora los negativos. Los negativos serían 6. Menos 6 y menos 4. Entre ellos yo lo puedo sumar, ¿cierto? Entonces, menos 6 menos 4, eso me da menos 10. Eso me da menos 10. Entonces, 14 positivo menos 10, entonces me queda que al final, n a la ¿qué? A la 4. ¿Listo? N a la 4. ¿Hay alguna preguntita hasta ahí? No sé si hay alguna pregunta. No, profe. Ahí Bueno, vamos. listo, muy bien. Ok, entonces esa es la forma como se multiplican utilizando las letras, ¿cierto? Entonces, ahora yo Sea les que, voy a. profe, sea que Sí. primero se suman todos los positivos, o sea, los más, y a Sí. eso, ya el resultado, se le quita, se le menos Sí, se le quitan los negativos, ¿sí? negativos.
Y ahí es ese resultado. Exactamente, eso es una forma de hacerlo. O usted puede ir así, usted podría hacerlo así también. Es una forma, o sea, 2 más 5, 7. 7 menos 6, 1, ¿cierto? 1 menos 4, 1 menos 4 me da menos 3, ¿cierto? Menos 3 más 7, pero entonces como el menos 3 es negativo, entonces tendría que restárselo al 7, entonces 7 menos 3 también me da 4. Es otra forma de hacerlo, ¿listo? Más sencillo así. Sí, sí, como ustedes lo quieran. Yo pues lo hice así, pero eso es cuando hay negativos y positivos. Pero si todos son, por ejemplo, si todos son positivos, pues lo único que ustedes hacen es sumar y ya, sumar normalmente. Sumar normalmente. Exactamente. Entonces, vean, les voy a decir entonces. Entonces vamos a hacer estos de acá. Entonces, tengo. W a la 2. W a la 7. Listo. Vamos a colocar aquí una W. Listo. ¿Cuánto me daría ese multiplicar todas esas W, cierto? ¿Cuánto me daría eso? Ahí todas las W. Miren que aparece una al lado de la otra. Eso quiere decir que todas esas W se están multiplicando. Entonces, ¿cuánto me daría ahí eso? W sobre 14. W a la qué? A la 14. A la 14. No. Casi, pero no. A las 12. A la 12, vamos a ver. No. Casi, casi. ¿Sería W a la cuánto? W a la 13. A la 13, muy bien. Entonces sería W a la 13. Dejamos, vean, miren que tengo 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 4 W. ¿Cuál es la ventaja del álgebra? Dejo una sola, ¿cierto? Y sumo los exponentes. Entonces, vean, 2 más 7, eso me da 9. Esta W que está aquí, que está ahí entre medio de esas W pegada a la otra, esa W no tiene exponente, pero yo supongo que el exponente es 1, ¿cierto? Ella cuenta como una vez, porque está ahí. Entonces, 9 más 1 sería 10, ¿listo? Sería 10, más este 3 de aquí, entonces me quedaría 10 más 3, sería W a la ¿qué? A la 13, ¿listo? W a la 13, eso es. Bien. Listo. Ahora vamos a ver otro caso, vean. Vamos a ver otro caso por acá. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, tenemos algo así, vea? Cuando tenemos coeficientes, ¿listo? Miren esa expresión ahí. Toda esa expresión se está multiplicando. Entonces, ¿cómo se lee, cómo leo yo esa expresión? Ahí la leo así de la siguiente forma. 2x a la 2 por 7x a la 3y. Repito, 2x a la 2 por 7x a la 3y. Entonces, la idea del álgebra es que, por ejemplo, esto es un larguero aquí, digamos más o menos pequeño. La idea es simplificarlo. ¿Cómo así simplificarlo? Vea. Ahora yo aquí metí números. ¿Cuáles números? Además de los exponentes, yo metí coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? Son los números grandes que acompañan a las letras del lado izquierdo. En este caso está el 2 y está el 7. ¿De acuerdo? Está el 2 y está el 7. Entonces, ¿qué voy a hacer entre ellos? El 2 y el 7, a ellos sí los puedo multiplicar. Entonces multiplico 2 por 7
y eso me daría 14, ¿de acuerdo? Listo. Ahora vengo con estas, con las x de acá, voy a recoger las x, ¿listo? Las voy a recoger. Entonces, dejo una sola x y sumo los exponentes de las x. Veo que no importa que una x esté por aquí y la otra x esté por acá lejos, no. No necesariamente tiene que estar una al lado de la otra. Después que todo eso se esté multiplicando, o sea, si yo no coloco un más o un menos por ahí grande, yo puedo hacer lo que estoy haciendo porque todo esto se está multiplicando. Listo, vean que ya recogí el 2 y el 7. Simplemente multiplicando 2 por 7, eso me da 14. Ahora dejo una sola x y miro que los exponentes son 2 y 3. Si eso lo sumo, 2 más 3, eso me da 5, ¿cierto? Me da 5 ahí. ¿Y esa y qué hago con esa y? Como esa y no tiene con quién multiplicarse, no tiene con quién aplicarse, pues ella sigue ahí en el resultado. Entonces vea, todo este larguerito que estaba acá, yo lo escribo de la siguiente forma. 14x a la 5, y, ¿cierto? Y solita. Entonces ahora vamos a con esta expresión de acá. Vamos a colocar otra expresión. ¿Listo? Bien. Entonces vean acá esta otra expresión. Entonces 5, vamos a poner 5m a la menos 4, listo. Y vamos a poner aquí vamos a ver, a poner acá. A la 2. Listo, muy bien. Entonces vean ahora este larguero de aquí. Vamos a simplificarlo, ¿listo? Ahí está grande, vamos a volverlo más pequeño. Entonces, ¿qué observo yo? Primero rectifico que todos estén multiplicando. Efectivamente, todos están multiplicando. Los menos que aparecen ahí son de los exponentes, entonces no tengo problema. ¿Cómo sé yo que todos están multiplicando? Porque es una línea, o sea, todo uno va detrás del otro. Y además no me están colocando más ni menos. Recuerden que ese menos que está, esos menos que están ahí son de los exponentes, ¿listo? Bien. Entonces todos se están multiplicando. Entonces me fijo en los coeficientes. ¿Quiénes son los coeficientes? El 3, el 4, el 2 y el 5. Yo los voy a multiplicar entre ellos. Entonces sería 3 por 4, 12. 12 por 2, 24, ¿cierto? 12 por 2, 24. Y ahora 24 por 5. Entonces, 24 por 5, eso me daría 120, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Entonces, miren, en la cabeza. 5 por 20, 100. Y 5 por 4, 20. 100 más 20, más 20 me daría 120, ¿listo? 120. Entonces, recojo los números, recojo ese 3, ese 4, ese 2 y esos 5, los multiplico entre ellos y me da 120. Listo, me da 120. Bien, ahora voy a recoger las letras. ¿Cómo recojo las letras? Voy a empezar con la M. Entonces veo que tengo M por ahí regadas, ¿cierto? Entonces, ojo que estoy en multiplicación. Los exponentes no se multiplican. Entonces, vean, dejo una sola M y sumo los exponentes. Pero solamente los exponentes de las M, porque estoy haciendo en las M, ya después voy con las Y. Entonces, los exponentes de las m son 5, menos 6 y menos 4. Entonces, puedo sumar estos dos negativos. Entonces, menos 6 menos 4, eso me daría menos 10. Más este 5 de acá,
Entonces tengo un menos 10 y un más. Entonces a ese menos, como el 1 es positivo y el otro es negativo, el 10 es negativo y el 5 es positivo, hago una resta. Menos 10 más 5, al menos 10 le quito 5 y eso me da menos 5. Recuerden que gana el número mayor. En este caso el 10, que era más grande que el 5, era el que tenía el número mayor. Hago la resta y me queda m a la menos 5. ¿Listo? Bien. Ahora voy con la y. Voy con la y ahora. Ahora la y, dejo entonces una sola y y sumo los exponentes. ¿Cuáles son los exponentes de la y? Entonces tengo y a la 7, tengo y a la 7 aquí, tengo y a la 4 y y a la 2. Sumo todo eso. Entonces, 7 más 4, 11. Y y a la 2, entonces sería 13, ¿cierto? Me quedaría y a la qué? A la 13. Sumé y ya, y eso es como se hacen las multiplicaciones algebraicas y eso quedaría así. ¿Listo? Entonces, ahora les voy a poner unos ejercicios para que ustedes los hagan. No sé si hasta este punto tengan alguna pregunta, la pueden hacer. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, entonces vamos a hacer estos ejercicios de acá. ¿Listo? Aquí aparece 2A y 2B, pero en realidad son cuatro ejercicios. ¿Listo? Son cuatro ejercicios. Entonces, yo no lo coloqué así todo. Aquí utilizaron dos paréntesis, ¿cierto? Los paréntesis. Eso quiere decir que este paquetico de aquí se está multiplicando con este otro de acá. ¿De acuerdo? Vean que acá utilizaron dos paréntesis y a uno lo dejaron por fuera. Eso no importa, yo te puedo multiplicar todo con todo, ¿listo? Entonces hagan la multiplicación, ¿cómo lo van a hacer? Exactamente como yo hice el ejercicio de ahorita, ¿listo? Si tienen alguna duda, me preguntan. Son cuatro ejercicios, 2A y dos ejercicios B, ¿listo? Para que hagan ahí esa multiplicación. Esas multiplicaciones algebraicas son rápidas, ¿listo? Entonces, háganle ahí, cualquier cosa me preguntan, vamos a tomarnos 5 minutos, para menos, por ahí unos 4 minuticos para resolver estos ejercicios, ¿listo? Bien.
Entonces vean acá cómo se hacía el primero, ojo acá, cómo se hace el primero para que sigan ahí con los otros. Miren, el primero, pues yo tengo los coeficientes. Miren que esto es sencillo, miren. 4 por 2, multiplico el 4 con el 2, que son los coeficientes, y eso me da 8, ¿cierto? Ahora voy a multiplicar las x. Entonces tengo las x, a ponerle un poquito más grande, entonces tengo las x, entonces dejo una sola x y tengo x a la 2 y x a la 5, eso me quedaría x a la 7, ¿cierto? Y ahora voy con las y, tengo y a la 4 y y a la 1. Esta y que no tiene exponente, yo supongo que el exponente es 1, entonces y a la 4 más y, por y a la 1, eso me queda y. Me queda y a la 5. ¿Listo? Y a la 5. Y ya, y se acabó el ejercicio. Eso sería, ese sería el primero, ¿listo? El A, el primero del A, el primer A. Entonces no es tan difícil. Cualquier cosa me preguntan, ¿listo? Pregúntenme ahí. Bueno, ¿alguien se anima a darme una respuesta de alguno de esos ejercicios? Lo puede hacer por aquí, por el chat. Me puede enviar una fotico o puede decírmelo por el micrófono. ¿Listo? No importa si sea que creyó que le quede mal, pero si ya lo hizo, porfa, me comparte aquí la respuesta. ¿Listo? Vamos con el segundo. Voy a hacer el primero del B, ¿listo? Ese 8 al cuadrado Z es un paquete multiplicado por un medio a la 3 Z al cuadrado, ¿listo? Entonces son dos paqueticos ahí. Voy a hacer entonces el primero del B. Voy a multiplicar los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? Vea, 8 y un medio, ¿de acuerdo? Voy a multiplicarlos. Entonces, ahí sería, vamos a colocar por aquí la ecuación. Entonces, 8, 1 sobre 2. Listo, multiplicado. Voy a colocar aquí. Entonces, si ustedes recuerdan la multiplicación de fraccionarios, eso ya lo vimos, se multiplica directo. Ese 8 que está ahí es como si tuviera un 1 debajo, ¿cierto? Y listo. Entonces eso me queda así, vea. Entonces, vamos a ver, ¿no?
Estos ejercicios ya se pueden hacer mentalmente, listo, pero vamos a describir aquí el proceso. Entonces, 8 por 1, 8. Y como ese 8 es como si tuviera un 1 debajo, entonces 1 por 2, 2. Entonces me queda 8 medios. Pero 8 medios ya sabemos que es lo mismo que decir 4, ¿cierto? 8 dividido entre 2 es lo mismo que decir 4. ¿De acuerdo? Tenemos 4 ahí. Ya hice los coeficientes. Ahora voy a hacer las letras. Entonces tengo, voy a empezar con A. ¿De acuerdo? Voy a empezar con la A. Entonces tengo una A al cuadrado y otra A a la 3. Entonces tengo A, al cuadrado y A a la 3, pues sería 2 más 3, eso me daría 5. ¿Listo? A a la 5. Y ahora voy con las zetas. Entonces tengo Z a la 1 y Z a la 4, me queda Z a la 5. ¿Listo? Bien, y ya, y ese sería todo el ejercicio. Entonces, anímense, porfa, hagan ahora estos dos, por ejemplo, el B, el segundo del A, o el segundo A y el segundo B. Me van comentando la respuesta, me van preguntando y vamos viendo ahí, listo, si tienen alguna duda. Vamos a interactuar ahí porque los veo muy callados. No sé si prendieron y se fueron a ver televisión. No, yo sí estoy aquí poniendo cuidado, profe. Listo, bueno. Bueno, Ludar, muy bien. Igual, profe, aquí también estoy. Listo, entonces hagan esos dos de ahí. ¿Cómo se hacen? Hagan esto, entonces los dos de aquí abajo, el segundo A y el segundo B, ¿cómo se hacen? Tal cual como yo hice ya estos dos primeros, ¿listo? Entonces eso es. Entonces háganle. Me van comentando las respuestas ahí en el chat. Ya saben que pueden subir una fotico, pueden escribirlo si pueden, o pueden decirme la respuesta por el micrófono. ¿Listo? Profe, en el segundo ejercicio de la A, ahí se suma 4 más 3 más 2. ¿Me daría 10? De 4 más 3 más 2, pero no, 10, sería, ¿no? No, sería el 4, el 3 y el menos 5, porque son las B. No vaya a confundir ese 2, ah, que ese 2, okay. Ese 2 es de la A, ¿listo? Bien. Entonces aquí sumo 4 más su 3, 4, 3 y menos resta 5. Exactamente, muy bien, sí. Sería así. Yo había sumado todos 3, entonces me había dado mal.
entonces quedaría 2, porque 4 y 3, 7 y menos 5, exactamente, quedaría, quedaría B a la 2, muy bien. B a la 2. Exactamente, sí. Ya ahí se multiplicarían los exponentes 3 por 2. Los exponentes, vamos a o ver. O se no, suman. No, esos son los coeficientes. 3 por 2, se multiplican. Ellos sí se multiplican, sería 3 por 2. Sí, muy bien, 3 por 2. 6. Uh-huh, 6. Y 6 es el número que encabeza, el que va de primero en la fila. El 6. Después vendría B a la 2, que ya usted lo hizo, y después la A, y ya. Y ahí quedaría. Sería 6 a la B2. Exactamente, 6B al cuadrado, exacta, o 6B a la 2. Uh-huh. Ah, ok. Sí. Gracias, profe. Bueno. Les mostré ahí, perdón, cómo quedaría el segundo A, ¿cierto? Entonces el segundo A, recuerden, queda 3 por 2, sería 6, ¿cierto? Ahí están viendo el 6. Las B sería entonces B a la 4, B a la 3 y B a la menos 5. Entonces 4 más 3 sería 7, menos 5, 2, ¿cierto? Y ahora voy con A, entonces dejo una sola A, esta es como si tuvieran 1, A a la 2, ¿cierto? 1 más 2 sería, entonces me queda A a la 3, y así quedaría el segundo de la A, ¿cierto? Sencillito. Listo, entonces Luz Mary, vamos a ver. Bien. Entonces dice Luz Mary, a la 10, ese 10 por T a la 9, y ese elevado a la... S elevado a la 10 y T a la 9. Entonces vamos a ver.
Ese efectivamente está bien. Y T me quedaría a la 3. T me quedaría a la 3. Vamos a ver, Luzmeri. Listo, Luzmeri. Creo que tienes que corregir el T. ¿De acuerdo? El S está bien. El S está bien, pero tienes que corregir el T. Porque ahí hay uno que es negativo, o sea, el t elevado a la menos 2. Entonces, tiene ese en vez de sumar, ese resta. Listo, entonces el último, ¿cómo quedaría? Entonces voy a multiplicar todos voy a multiplicar todos los coeficientes. Entonces los coeficientes serían los siguientes. Entonces sería 2, ¿cierto? El coeficiente. El otro coeficiente sería un cuarto, ¿cierto? Un cuarto. Y el otro coeficiente es 16. Listo, el otro coeficiente es 16. Esos son los coeficientes. Entonces voy a multiplicarlos entre ellos. Entonces, vean acá. Entonces, 2 por 1, 2. Y 2 por 16 me da 32. ¿Listo? 2 por 16 me da 32. 32 dividido en este 4 de aquí, vea, estoy multiplicando toda la línea de arriba. Esto, por ejemplo, 16 y 2, ya saben que ellos es como si estuvieran un 1 abajo, ¿cierto? Pero entonces, como 1 por 4, 4 y 4 por 1 vuelve a ser 4, no es necesario colocar esos unos ahí. Ya vamos ganando un poquito de agilidad mental. Entonces, 2 por 1, 2, 2 por 16, 32. Dividido en este 4 de aquí, 32. Entre 4, eso me da 8. ¿Listo? Eso me da 8 ahí. O porque 8 por 4, 32. ¿Listo? Entonces me da 10, me da 8. Bien, ya hice los exponentes. Ahora voy con las letras. Voy con las letras. Entonces la primera letra, voy con la S, ¿cierto? Entonces tengo una S. Arriba tengo S3 y S7.
Listo, tengo esas dos S ahí, S3 y S7. Entonces dejo una sola S y sumo los exponentes. Entonces 3 más 7, eso me da 10. ¿De acuerdo? S a la 10. Ahora voy con las T. ¿De acuerdo? Voy con las T. Dejo una sola T. Dejo una sola T y sumo los exponentes. Entonces tengo T a la menos 2. T a la 1 y T a la 4. Entonces sumo T a la 1 más T a la 4 es T a la 5. Menos este 2 de acá, 5 menos 2 me da 3. O sea que me queda T a la ¿qué? A la 3. Y este de aquí, este pedacito de aquí, solo este pedacito de aquí sería el resultado. Solamente sería el resultado. ¿De acuerdo? Esto que yo hice acá simplemente es el procedimiento para llegar a este 8 de acá. Pero este de acá solamente sería el resultado de esa multiplicación. ¿Listo? Entonces esa es la multiplicación algebraica. ¿Listo? Vean que no es difícil. ¿De acuerdo? Entonces tengan en cuenta eso ahí. ¿Hay alguna preguntita hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Listo, entonces si no hay preguntitas, seguimos acá entonces con los ejercicios de división, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a ver los ejercicios de división, ¿listo? Entonces, ojo acá, vamos a empezar con esto. Ya yo les había dicho que cuando estoy dividiendo, ¿qué pasa con los exponentes, cierto? Los exponentes se van a restar. Lady, esa era multiplicación algebraica, ¿listo? Multiplicación algebraica. Ahora vamos a ver la división. Entonces, vea, ¿qué pasa cuando yo estoy dividiendo X dividido entre Y, ¿cierto? Una letra dividido entre otra letra. Ahí yo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, ¿cierto? En la división yo no puedo decir que X entre Y es lo mismo que decir y entre X, ¿cierto? Es lo mismo que decir Y entre X. Eso no es cierto. Entonces, eso no es igual. Yo no puedo decir eso. ¿De acuerdo? Esto no es igual a eso. Yo puedo voltear los números en la multiplicación, pero en la división no puedo hacer eso. Entonces, vean que le estoy poniendo una X ahí para decir cuando estoy dividiendo X entre Y. Entonces, lo único que puedo decir de dividir X entre Y, lo único que puedo decir de eso, es que dividir X entre Y, pues sigue siendo la misma X entre Y, ¿de acuerdo? La misma X entre Y. Bien, eso pasa ahí. Ahora vamos con este caso de acá. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la división es entre la misma letra, ¿listo? Vean que arriba eran letras diferentes. Vamos a ver qué pasa cuando la división es entre la misma letra. Entonces voy a utilizar el ejemplo de la X. Entonces, voy a dividir, por ejemplo, X a la 5, voy a dividirlo entre x a la 3. Listo. Entonces, vean, x a la 5, voy a dividirlo entre x a la 3. Entonces, vean, aquí muy sencillo, dejo la misma x, ¿cierto? Dejo una sola x. ¿Y qué va a pasar con los exponentes? Vean, la regla es sencilla. Ojo, esto aplica es para los exponentes en multiplicación y división. Si en la multiplicación sumaba los exponentes, en la división los voy a restar. Voy a restar los exponentes. ¿Quiénes son los exponentes? En este caso, los exponentes El son el 5 y el 3. 5 y el 3. ¿Cómo se restan?
El de arriba menos el de abajo. El de arriba menos el de abajo. ¿Listo? Entonces, 5 menos 3 me queda x, x a la 2. ¿Cierto? Demostración. Entonces, sí, pregunta. Entonces, el resultado ahí sería x menos 2. No, x a la 2. ¿X a la 2? X a la 2, sí, porque... ¿Que no se coloca el menos? No, no, porque el 2 es positivo. ¿Cuándo se coloca el menos? Cuando pasa lo contrario. Por ejemplo, ¿qué tal cuando se hubiera colocado el menos? Vean ese caso de ahí. Miren, una cosa, ahora lo voy a colocar, voy a utilizar los mismos números, pero ahora lo voy a utilizar así. ¿Qué pasa si fuera lo contrario, cierto? ¿Qué tal si fuera esto así? Vean. Arriba x a la 3, ¿cierto? Y abajo x a la 5, ¿cierto? Miren, miren una cosa. Arriba, en el ejercicio anterior, el que estaba arriba era el exponente mayor, que era el 5, y abajo estaba el exponente menor. Ahora yo lo invertí. Vamos a ver cómo da esa operación, ¿cierto? Entonces, esa operación quedaría la x solita y 3 menos 5. Como es 3, y el 3 es el positivo, entonces 3 menos 5, eso me da menos 2. Porque como el 5 le gana al 3, que era el positivo, entonces aquí la respuesta sí sería menos 2. Entonces, ojo acá, una cosa es x a la 2 y otra cosa es x a la menos 2. Listo, son respuestas totalmente diferentes para que tengan en cuenta. Bien, entonces voy a hacer la demostración. Es una x que se multiplicó. Que se le está yendo la voz y se le vuelve, o sea, se está escuchando entrecortado. Se está escuchando entrecortado. ¿Se sigue escuchando entrecortado? No, ya ahorita ya otra vez, pero ya la explicación se escuchó entrecortado. Listo. Entonces lo que les decía es que voy a hacer la demostración de este ejercicio de acá. Listo, voy a hacer esa demostración. X a la 5, ¿quién es ese? ¿Qué es X a la 5? Entonces presten atención. X a la 5 es una X que se multiplicó por sí misma 5 veces, ¿cierto? Ahí tengo, bueno, vamos a utilizar el asterisco para que no se vea tan cargado. ¿Cierto? Eso es. Y abajo voy a utilizar tengo x a la 3, ¿cierto? Entonces quiere decir que fue una x que se multiplicó por sí misma 3 veces, ¿cierto? Vamos a poner ahora vamos a ver. Entonces, acuérdense lo de los ceros, aquí también lo puedo aplicar, siempre y cuando todo lo de arriba se esté multiplicando, ¿cierto? Entonces, una X aquí, una X acá, una X arriba, una X acá, una X aquí, una X acá. Entonces, ya no tengo que, ya se me acabaron las X abajo y ya no tengo más para tachar, entonces me quedan dos X, ¿verdad? Y X por X, yo sé que es X al qué. Al cuadrado, ¿listo? X al cuadrado. Esto que hice aquí es la demostración de esto que está acá. No lo tengo que hacer siempre, ¿listo? No, esto no lo tengo que hacer siempre. Imagínense que me hubieran puesto X a la 38 dividido entre X a la 25. Entonces yo no me voy a poner a pintar ahí las 38X y después empezar a cancelar, no. Simplemente tengo que restar el 38 menos el 25, ¿cierto? Y eso seguramente me hubiera quedado X a la 13. Y ya, eso es. Listo, vamos a ver ahora este caso que pasa acá. Miren. A ver, por acá. Entonces... vamos a ver entonces este caso. ¿Qué pasa ahora? Si el exponente de abajo es negativo, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora
si el exponente de abajo es negativo. Entonces, miren, voy a colocar x, voy a poner, por ejemplo, x a la 6 dividido entre x a la menos 3. ¿De acuerdo? X a la menos 3. Bien. Entonces, miren cómo se procede aquí. Ojo. Entonces, eso sería igual. Aquí hay que aplicar un poquito la ley de los signos. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, vean una cosa. X de una sola x, ¿cierto? El exponente de arriba, ¿quién es? 6. Menos el exponente de abajo. ¿Por qué coloco ese menos ahí, después del 6? Porque como estamos en división, los exponentes se están restando. Entonces tengo que colocar ese menos. Menos 3. Vean que, y ustedes dirán, por, profe, pero ahí hay dos menos. ¿Por qué hay dos menos? El primer menos es el menos de la división. Ese menos lo pone ahí la división. Y el segundo menos lo está poniendo el menos de ahí abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo coloco el 3 con todo y su menos. El segundo menos ya lo traía el 3. Entonces, tengo una combinación de dos menos ahí. Entonces, ojo, tengan cuidado con esto. Les voy a decir una cosa. ¿Qué pasa cuando tengo dos menos ahí pegados, cierto? Entonces, cuando yo tengo dos menos o dos signos, en este caso los signos fueron menos, los voy a multiplicar entre sí. Ojo, cuando están uno al lado del otro. Si los dos están separados por un número, no puedo hacer lo que voy a hacer a continuación. Entonces tengo x, ¿cierto? A la 6. ¿Y qué voy a hacer con esos dos menos? Los voy a multiplicar entre ellos. O sea, ojo, no entre los números, sino entre los signos. Menos por menos, yo sé que eso me da más. ¿De acuerdo? Entonces ya me va a quedar un solo más y el 3 ese que venía. Entonces, al final, el resultado de eso es X. Vea que lo estoy haciendo un poquito largo para que ustedes vean de dónde sale eso. Entonces, al final de eso me queda X a la 9. X a la 9 positivo. Porque a pesar de que este era negativo acá, se terminó fue sumando con ese 6, vea. ¿Listo? Y entonces me queda 6 más 3, eso es X a la 9. ¿Listo? Bien. Ojo ahí. Entonces vamos con otro caso acá. ¿Qué pasaría ahora si tengo este caso? Vea. Entonces, el de arriba también negativo, lo voy a poner negativo. X a la 6. ¿Y qué pasa si tengo acá este positivo, el exponente de abajo positivo? Entonces, ¿cómo sería aquí la operación? Ojo aquí. Entonces, miren cómo sería la operación. Entonces, me queda, dejo una sola x, ¿cierto? Y resto los exponentes. El de arriba es negativo, ya eso me lo están diciendo. Entonces, el exponente de arriba, menos 6, menos el exponente de abajo. Vean que aquí no tengo que colocar otra vez otro menos como lo hice aquí arriba. No tengo que colocar otro menos. Simplemente coloco el 3. Este menos de aquí, ¿de dónde sale? Es el menos que pone la división, porque estamos en división. Los exponentes se restan. ¿Listo? Entonces, como los exponentes ahora se están restando ahí y los dos son negativos, entonces menos 6 menos 3 se van a sumar. ¿Listo? Se van a sumar. Menos 6 menos 3, ellos se suman. Vean que aquí ya no tengo que multiplicar los signos porque tengo dos menos, pero están separados entre números. Lo de la multiplicación de los signos lo puedo hacer cuando está uno al lado del otro, como estaba en el primer caso. Aquí no está uno al lado del otro porque están separados ahí por número, ¿cierto? Entonces, hago la resta normal. Recuerden la ley de los signos. Menos 6 menos 3, como los dos son negativos, se suman, pero el resultado es negativo. Entonces, eso me da menos 9. Entonces, vean la respuesta aquí, 9 positivo, ¿cierto? Cuando el exponente de abajo era el negativo. Y vean aquí la respuesta cuando el de arriba es negativo y el de abajo es positivo, entonces la respuesta de arriba va a ser negativa. ¿Listo? Bien. Vamos a ver qué pasa cuando los dos
cuando los dos son negativos, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Ojo, esto simplemente lo estoy haciendo, lo único que tienen que aplicar ustedes es la ley de los signos, ¿de acuerdo? La ley de los signos. Bien. Pues o sea que ahí en el menos 6 menos 3 no se resta, se suma y se coloca se suma, solo sí, el, exactamente. El signo menos. Ah, ok. El sí, en el menos. O sea, ¿por qué se sumaron? Porque los dos eran negativos, ¿cierto? Eran porque negativos, sí. Exactamente, sí. Los dos. Listo, entonces vamos a ver qué pasa cuando... Eso se hizo porque el de arriba era negativo y el de abajo era positivo. Entonces vamos a ver qué pasa cuando los dos son negativos. Entonces tengo X, perdón, tengo X aquí. Bueno, lo voy a hacer, acá se me olvidó. Menos 3. Y acá voy a colocar menos 6. Listo, vamos a ver qué pasa. Bien, entonces eso es igual. Ojo, estos pasos que yo hago no es necesario hacerlos. Si ustedes ya tienen agilidad mental, pueden hacer estas operaciones en su cabeza. Entonces, vean, menos 3, viene un menos, que ese menos es el menos de la división. Pero como el de abajo es negativo, este de aquí es negativo, entonces él sube con todo y su menos. Vea, me apareció ahí. Ahora estoy teniendo 3 menos. 2 aquí están amontonados y el menos que ya lo tenía el 3. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Vamos a ver. Entonces, eso es igual. Entonces, coloco aquí la X. Entonces, X menos 3, ¿cierto? El menos 3 sigue siendo menos 3. Y este menos de aquí, con este menos de acá, como los dos están juntos, se multiplican. Entonces, me queda ahí un más. Un más 6. Entonces, vea la operación que tengo ahora. Tengo 3 menos 3 más 6. A pesar de que está un más, el 3 es negativo y el 6 es positivo. Eso quiere decir que ellos se van a restar. Se van a restar ahí. Entonces al 6 tengo que restarle 3, ¿cierto? Entonces me quedaría x a la 3. Y me queda x a la 3 positivo, ¿cierto? Porque gana el 6. Gana el 6 que tiene el más y el 3 tiene el menos. Se hace una resta. Y el 3 que queda es positivo, ¿listo? Entonces ahí tienen, lo que tienen que tener en cuenta es la ley de los signos. Eso es lo que tienen que tener en cuenta ahí. ¿Hay alguna preguntita ahí? No hay ninguna pregunta. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué pasa, ¿cierto? Cuando el exponente es cero, ¿cierto? Entonces, vea, voy a hacer una pregunta clásica y esta pregunta es conceptual. Vamos a ver quién la responde. Entonces vamos a colocar por acá. Entonces voy a tener, ¿qué pasa aquí cuando tengo x a la 5? Dividido entre x a la 5, ¿cierto? ¿Cuánto me da eso? ¿Alguien me puede decir cuánto me da eso? ¿Puede escribir la respuesta ahí en el chat? ¿Cuánto, perdón? ¿Cuánto me daría? ¿X a la 1? ¿X a la 1? No. Me daría x a la 1. ¿Ahí le daría x a la 5? O solo x sola. Sí, entonces vamos a ver acá en la respuesta, ¿listo? Nayeli dice que es cero, sí. Listo, vamos a ver. Entonces miren una cosa. X. No daría, tampoco daría x, ya vamos a hacer la aclaración. Entonces vean aquí. Esta respuesta, voy a hacerla de inmediato, para que ustedes no tengan que estar sí, haciendo... Es eso da 1, ¿listo? Da 1, el número 1. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy teniendo la misma cosa y acá la misma, exactamente la misma cosa. Y cualquier cosa, no importa si es número o letra, dividido en la misma cosa, siempre me va a dar 1. Pero usted también lo hubiese podido hacer por el lado de los exponentes si quería hacerlo. Pero lo que pasa es que se va a demorar más. ¿Listo? Pero para aquí va a ser la comprobación, vea. Entonces sería el exponente de arriba que es 5 menos el exponente de abajo que también es 5. Entonces, ¿cómo me quedaría eso?
Me quedaría 5 menos 5 es 0. Entonces me queda x a la 0. ¿Listo? X a la 0. Y yo les había dicho que cualquier número o letra que esté elevado a la 0, eso me va a dar inmediatamente, ¿me va a dar qué? Me va a dar 1. Aquí en estos pasos que hice, simplemente les estoy haciendo la demostración. ¿Dónde hubiera dado x solita? ¿Dónde hubiera dado x solita? Vea, si la operación hubiese sido así, vea. Si la operación hubiese sido esta, por ejemplo, x a la 5 y abajo hubiera tenido x a la 4, ¿cierto? Listo. Ahí sí me hubiese dado x a la 1, porque 5 menos 4, eso me da 1. Pero yo no coloco x a la 1, sino que simplemente coloco x solita. ¿Listo? Ahí sí me hubiera dado x sola. Entonces, para que tengan en cuenta eso ahí. ¿Listo? Bien. Ahora les voy a hacer una otra preguntita. Voy a hacerlo, por ejemplo, ahora lo voy a hacer con m. Entonces, vamos a poner acá. Entonces, m a la menos 25 y abajo colocar m a la menos 25. Listo. Entonces, ¿cuánto me daría eso? Cero. ¿Cero? ¿Cuánto? ¿Cuánto, perdón? No sería equivalente a 1. Daría menos 1, ¿sí? No, daría 1 positivo. M menos 1. Ah, no, 1 positivo. 1, 1 solito, exactamente, 1 positivo. ¿Por qué 1 positivo? Porque, vea, lo que tengo acá arriba es exactamente lo que tengo abajo, ¿listo? Eso inmediatamente, como es división, me va a dar 1, ¿listo? Yo ahí no me pongo a hacer el procedimiento de pasar los exponentes, luego multiplicarlo. Entonces, ya conceptualmente, yo sé que esto me va a dar 1. Donde aquí hubiera cambiado los signos, ya ahí el procedimiento hubiese sido diferente. ¿Dónde me hubiera dado menos 1? Donde uno de los dos, donde uno de las m, si esta m hubiese sido negativa y esta de acá positiva, ahí sí me hubiera dado ¿qué? Menos 1. ¿Listo? Menos uno. Ahí, pero la m, ninguna de las dos son positivas, entonces el 1 va a ser ¿qué? Positivo. ¿O dónde me hubiera dado también positivo? Si esta m hubiese sido negativa y esta m de acá también hubiese sido negativa. Vea que entonces las dos son exacticas. Tienen menos por todos los lados y eso me vuelve a dar 1. Porque menos por menos, aquí me da un más. ¿De acuerdo? Y listo. Entonces, ya ahí tenemos. Esos son los conceptos entonces de división. ¿Listo? Hay varias cositas ahí que aprendimos. Pero no siempre hay que estar haciendo este larguero que yo hice acá, ¿cierto? Simplemente acá les estaba haciendo la explicación de cómo, para que tengan en cuenta la ley de los signos y algunos concepticos. Simplemente ustedes hacen las operaciones en la cabeza y ya pueden hacer los ejercicios más rápido. Entonces vean acá, no vamos a hacer este, ya les voy a decir cuál es el ejercicio que vamos a hacer. Listo, ya se los cargo acá. Pero yo voy a hacer uno acá de ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Entonces vean este ejercicio. ¿Sí lo están viendo ahí? ¿Sí están viendo ese ejercicio? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué se parece si hay una combinación de letras ahí, cierto? ¿Eso en qué se parece a los ejercicios que estábamos haciendo ahorita? Entonces, estos ejercicios, ¿cómo se resuelven? Vean. Entonces la forma de resolverse, voy a hacerlo por acá. Aceptar la ecuación.
sería la siguiente. Entonces, vamos a poner aquí un poquito más grande. Listo. Entonces, primero voy a dividir. Vamos a hacerlo así. Voy a dividir el 20 entre 4. Vea que si en la multiplicación usted los coeficientes se puede, si los coeficientes se pueden multiplicar, acá los coeficientes se pueden dividir. ¿Y cómo se dividen? Pues normal. Usted puede dividir este 20 en 4, ¿cierto? 20 en 4, eso está 5 veces. 20 entre 4, eso da 5. ¿Listo? Da 5. Ahora voy con las A, ¿de acuerdo? Voy con las A. Pasa algo parecido que en la multiplicación. Entonces, ojo aquí. Dejo una sola A, ¿cierto? Dejo una sola A y resto los exponentes. El exponente de arriba menos el exponente de abajo. Entonces, 4 menos 2, eso me da 2. Eso me da 2. Voy con las B, ¿cierto? Voy con las B. Tengo B a la 5 sobre B a la 5, entonces eso no me complico de una vez. Yo sé que eso da ¿qué? Da 1. Ojo, aquí tengo C a la 10 menos sobre C a la 9, ¿cierto? Eso me queda, bueno, ni siquiera me queda, eso me queda C a la 1. O sea, eso solo C, decir, ¿sí? Solo C, exactamente. Muy bien, solo C. Y ya, y se acabó el ejercicio. Entonces, vea que ese larguero ahí terminó siendo 5 a 1. Ah, otra cosa, vea. Como el 1, usted sabe que el 1 no multiplica. Si usted multiplica 1 por 5, le vuelve a dar 5. Si usted multiplica 1 por A al cuadrado, le da la misma A al cuadrado. Y si usted multiplica 1 por C, le vuelve a dar C. Cualquier número o letra multiplicado por 1, da la misma letra o da el mismo número. Entonces no es necesario colocar el 1. Entonces ese ejercicio, ¿cómo hubiese quedado? 5 al cuadrado. Al cuadrado sí. C, ¿cierto? Exactamente. Eso. Sí. Así queda ese ejercicio. ¿Listo? De las dos formas está bien, ¿de acuerdo? Está bien ahí ese ejercicio. Listo. No sé si tienen alguna preguntita. No, profe, gracias. Listo. Entonces voy a colocarle los ejercicios. Déjenme aquí ya los busco. Vamos a ver. Listo, ya vamos a ver entonces. Entonces los ejercicios van a ser los siguientes. Por acá. Son 4 ejercicios, ¿listo? Hagan primero los A, vayan haciendo primero los A y después hacen los B, ¿listo? Eso es. Entonces, cualquier cosa me preguntan y me van comentando ahí. Pueden escribir la respuesta en el chat, me pueden ir preguntando.
profe. Profe. Sí, dime, coméntame. Profe. Marcela, ¿sí me escuchas? Primera vez. Sí, ya te escucho. Listo. 3Y a la Z. Sí, bueno, sí te escuché. 3, muy bien. Y a la 2, queda Y a la 2, ¿listo? Y el Z queda Z a la menos 1. Z a la 2. Y el segundo Z a la menos 1, la Z quedaría a la menos 1. ¿Por qué? Porque mira que el exponente de la Z de arriba es 1 y el de abajo es 2. Entonces quedaría 1 menos 2. El 2 sería el negativo. Entonces se hace la resta y quedaría Z a la menos 1. Cuando es menos, cuando el exponente me da menos, ahí sí que tengo que colocarlo. ¿Listo? Entonces sería 3 Y. Y a la 2. ¿Sí? Sería 3 Y a la 2. Y a la 2 menos 1. Z menos 1. Z a la menos 1. Z ¿sí? menos 1. Sí. Ok. Y el otro, no me acuerdo bien. 2X a la 2 a la Y. Exactamente. Entonces, el del Y sí te quedó bien. Y el 2 te queda, pero es negativo. ¿Por qué? Porque mira que el mayor está debajo. Cuando el mayor está debajo, entonces el exponente te va a quedar negativo. Entonces te queda 2. O sea, te queda 2X a la menos 2 y la Y solita. La Y sí la tienes bien, ¿listo? Listo. Entonces vamos a ver aquí una cosita, vean. Entonces, ¿cómo sería aquí? Entonces sería 6 entre 2, ¿cierto? Vamos a colocar acá. Listo. 6 entre 2, eso me da 3, ¿cierto? 6 entre 2 me da, vamos a ver si me da 3. Listo. Ahora voy con Y, ¿cierto? Miren que arriba tengo una Y a la 3 y abajo tengo una solita Y. Esa solita Y es como si fuera Y a la 1 debajo, ¿cierto? Entonces sería 3 menos 2, me quedaría 3 menos 1 me quedaría... Y a la 2, ¿cierto? Muy bien. Listo. Y ahora voy con la Z, entonces sería... Vea que el de arriba es 1 y el de abajo sería 2. Entonces me quedaría Z a la menos 1. Cuando el exponente es 1 negativo, ahí sí hay que colocarlo, ¿listo? Ahí sí hay que colocarlo. Entonces ese sería el primer A. Vamos a ver el segundo A. Ese 2 que está aquí no tiene con quién operarse, ¿cierto? Miren que debajo no hay nada. Entonces queda otra vez el 2. Entonces sería X a la 3 sobre X a la 5. Entonces dejo una... Dejo una sola X... Una pregunta. Sí. Su merced me acaba de decir que cuando el exponente de abajo no tiene ningún número es negativo. Porque yo le había dado la respuesta que era 2X a la 2Y y tú me dijiste que era menos 2X. Ah, ya había dónde va el menos. Sí, sí, ahí va el menos, sí. Menos 2, exactamente. Entonces sería 3, listo. 5 menos 3 ya sé que es 2, pero como el 5 es el que está abajo, la respuesta es negativa. Entonces sería X a la menos 2. Bien, y la Y sí queda solita porque es Y a la 4 sobre Y a la 3. 4 menos 3 es Y a la 1. Como el 1 es positivo, entonces no es necesario escribir el 1. ¿Listo? Así me quedaría la respuesta de los 2A. Esa sería la respuesta de los 2A. Entonces, vean, les voy a decir una cosita. Le voy a decir una cosita de qué pasa acá con este ejercicio, ¿de acuerdo? Porque miren, está dentro de un paréntesis, pero además ese paréntesis está elevado a la 4. Entonces ahí aplica la regla número 4, la regla número 3 que yo les expliqué al principio de la clase. Les voy a decir aquí cómo es que se aplica. Miren, este 4 que está aquí, se tiene que repartir para cada uno de los exponentes. ¿Cómo así? Este 4 se tiene que repartir para esta X,
se tiene que repartir para este 2 y se tiene que repartir para este 3. Pero ¿cómo se va a repartir él? Se va a repartir multiplicando, ¿listo? Multiplicando. ¿Cómo así? Vea. Entonces voy a quitarme ese paréntesis y voy a quitarme ese 4. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, de la siguiente forma. Entonces, vean acá. Entonces, miren. La primera es una X, la X está solita. Como la X no tiene exponente, vean ahí que la X no tiene exponente, es como si estuviera un 1. Entonces, ese 4 se va a multiplicar por 1. 4 por 1, pues ese es el mismo 4. Entonces, vea que la, exactamente, vea que la X va a quedar con un 4. Ahora voy con la Y. Ojo. Esto pasa, pero cuando el exponente está afuera, ¿cierto? Y se tiene que repartir para los demás. Cuando es letra con letra, no vayan a confundir, los exponentes se suman cuando es letra con letra. Ahora viene la Y, y entonces ahí tengo es un 2, la Y tiene un 2. Por este 4 de acá, entonces sería 2 por 4, entonces quedaría Y a la 8, muy bien. Y ahora tengo una Z, y la Z está a la 3, con el 4, entonces sería 4 por 3, 2, 12, ¿cierto? Sería así, ¿listo? Bien, y ahora lo mismo va a pasar, pero con lo haga, ustedes entonces tienen que hacer lo mismo, exactamente con lo de abajo, y una vez usted reparta los exponentes, ya puede hacer la división, ¿listo? Eso es. Entonces háganle ahí, vean que así son los dos B, y me van comentando, ¿listo? No es difícil. Tengo una pregunta. Sí, claro, pregunta, sí. Es que vamos a, bueno, dice que el de abajo es X a la 2, sería X, sería X ahí, y para dividirlo sobre X a la 4. Ah, bueno, sí, entonces te queda X a la 4 y abajo te queda X a la 6, ¿cierto? Sí. Entonces, sí, profesor, tú restas. ¿Cómo? Tú restas 4 menos 6 y eso te queda X a la menos 2. Te queda X a la menos 2. Uh-huh. Sí. Ahí se resta, ¿sí? Ahí se ya resta, no se hace la división cuando el exponente es menor de arriba, ¿sí? Uh-huh. Sí, se hace la resta normal. El de arriba menos el de abajo, pero como el de abajo es menos 6, entonces sería 4 menos 6. Y eso, como 6 sería el negativo, entonces eso te queda negativo. Entonces sería menos 2. Te quedaría X a la menos 2. Ese sería el resultado de las X. Entonces quedaría X menos 2, Y 2, Z 9. Listo, vamos a ver... Sí, Y2, Z, muy bien, ese sería el resultado. Entonces, el resultado, perfecto, ese sería el resultado del... Entonces, vamos a ver cómo queda. Entonces, el resultado lo voy a colocar ahí. Quedaría X, me lo repites, por X a la menos 2. X a la menos 2, Y a la 2, Z a la 9. Sí. Ok, muy bien, ese sería el resultado. Y a la 2, Z 9. Muy bien. Z 9. Ese sería el resultado, ¿listo? Bien, ok.
Y el segundo B me dio 4B3W. Muy bien, muy bien. Bueno, W no te da, no da W. 4B3 está W. Bien, pero la, ¿qué pasa con la W? Porque, pues, como son los mismos. Sí. Entonces, tiene quedaría, el, quedaría la misma uno. Letra y el mismo número, uno. Quedaría uno, o sea, y el uno no se colocó. O sea, que el resultado, la respuesta... 4B3. Exactamente, la respuesta sería 4. Vamos a escribirla por acá. La respuesta solamente sería... la respuesta sería 4B3. Esa sería la respuesta del... del segundo B, y ya se ve bien que son ejercicios sencillos. Esa sería la respuesta del segundo. Listo, no sé si tengan alguna preguntita, ya ese tema muere ahí. No sé si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, aprovechen. Preguntas, sección, estamos en sección de preguntas. Pues ahorita se entiende y o yo entiendo por lo menos todo bien. Entonces yo lo que hago es después ponerme a practicar. Practico, claro. Hago más ejercicios y para pues evolucionar más. Exactamente, muy en bien. En el momento sí. Está todo entendible, sino que después ya de pronto va uno a realizar un ejercicio y se le olvida, o por lo menos a mí me pasa. Pero entonces yo hago eso. Sí. Yo no, ahorita entiendo idea, bien, señor. No, y la idea de los ejercicios es precisamente eso, para que esto no se, o sea, para afianzar esto, para que no quede ahí. Sí, entonces yo hago eso, en la semana me pongo y hago ejercicios y como pues sí. Para practicar mucho más y que se le quede a uno un poco más, ¿no? Sí, claro, muy bien. Por lo menos yo hago eso. Eso es, sí. Ah, bueno, profe. Gracias. Listo. Bueno, con gusto. Profe, yo le quiero hacer una pregunta. Pues, saliéndonos del tema, yo le envié la guía la semana pasada y no recibí ninguna respuesta suya. Listo, sí, yo sí, ahí sí me disculpo porque es que yo he tenido un compromiso ahorita y he pasado muy ocupado, no he podido responder los correos, pero ahí los tengo pendientes, ¿listo? Yo en cuanto pueda te lo respondo, ¿vale? Yo creo que ya esta semana, yo creo por ahí a partir del martes. Pero te agradezco que también me lo hayas recordado, ¿listo? Te agradezco que me lo hayas recordado. Sí, profe, si vuelve, porque yo también me envié. Sí, yo sé. Si vuelve a pasar de que el martes voy a tratar, el martes por ahí en la tarde, voy a entrar ya, si logro lo que tengo pendiente, voy a ver si lo saco hasta el martes. Si logro salir de eso, el mismo martes me empiezo a revisar esos correos y les empiezo a enviar ahí la retroalimentación. Profe, y otra pregunta. Sí, claro. La clase de matemáticas, ¿cuántas sesiones nos falta todavía? Bueno, nos falta la segunda sesión de hoy, que es después del descanso, y nos faltaría la última que es el próximo sábado, pero esa va hasta las 10:30, ¿listo? Hasta las 10:30. Ah, bueno, profe. Bueno. Gracias. Listo. Bueno. Ok. Listo, entonces vamos a ver ahora otro temita aquí. Vamos a hacer la introducción a otro tema y se los voy a poner por acá. Y otro tema que va a estar también súper sencillo, va a ser chévere. Y me avisan si están viendo las diapositivas acá. ¿Sí están viendo ahí las diapositivas? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver ecuaciones lineales. Sí, profe. Listo, muy bien. Ecuaciones lineales.
¿Qué es eso de las ecuaciones? Entonces, en las ecuaciones vamos a trabajar también con letras, ¿cierto? Pero en este caso vamos a trabajar con una sola letra, sino que la podemos encontrar, dependiendo de la ecuación, yo puedo encontrar esas ecuaciones regadas, perdón, esas letras regadas. ¿Para qué sirven las ecuaciones? Las ecuaciones son una igualdad que me van a permitir a mí modelar problemas del mundo real, y con las ecuaciones, cuando yo soluciono la ecuación, yo estoy resolviendo ese problema. ¿Listo? La última clase, la del próximo sábado, vamos a estar haciendo problemas donde vamos a estar aplicando todo lo que aprendimos durante el curso. ¿Listo? ¿Cómo se aplica lo que aprendimos en el curso en el ICFES? Eso lo vamos a estar haciendo la próxima clase. Entonces, para que vean que la próxima clase va a ser muy importante. Además de ver los temas que nos hacen falta, vamos a estar haciendo cómo se aplica lo aprendido para solucionar problemas tipo ICFES. ¿Listo? Eso lo vamos a estar haciendo la última clase. Entonces, desde allá les estoy anunciando para que no se vayan a perder la próxima sesión. Entonces, vean. Ecuaciones, ¿listo? Ahorita yo se los voy a explicar aquí en qué consiste, y después, más adelante, vamos a ver las aplicaciones. Entonces, lo que aprendemos hoy es a manipular, ¿de acuerdo? A manipular. Entonces, vean, esas son ecuaciones lineales. Las ecuaciones se clasifican de varias formas, pero por ahora nosotros vamos a ver las ecuaciones lineales. Las mismas reglas que aplican para las ecuaciones lineales van a aplicar para todas las demás. Entonces dice, una ecuación lineal en una variable es una ecuación equivalente de la forma. Entonces me la están poniendo aquí. AX más B, donde ¿quién va a ser la variable? La variable va a ser X. Significa que el X puede ser cualquier valor. Eso es lo que significa la variable. Y A y B son números reales. Pero A y B pueden ser cualquier número. Esos números son constantes. El que yo puedo variar es el valor de X. ¿Listo? Les voy a poner aquí otro ejemplito. Les voy a poner otro ejemplito de ecuaciones. Entonces, vean. El primer ejercicio, la primera ecuación, 4X menos 5 igual a 3. Eso es una ecuación. Segunda ecuación, 2X igual a un medio de X menos 7. Eso es otra ecuación. Y otra ecuación es x menos 6 es igual a x sobre 3. Esos son ejemplos de ecuaciones, ¿listo? De cómo se escriben las ecuaciones. Ahora ya yo les voy a enseñar en qué consiste el juego de las ecuaciones, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de una ecuación? Entonces voy a pasar acá al tablero. Listo, voy a pasar el tablero y ven una cosa acá. Ya les voy a presentar el tablero otra vez, me avisan si lo están viendo. Vamos a pasar al tablero, listo. ¿Ya lo ven? Sí, señor. Bueno, entonces ahí tenemos tenemos varias ecuaciones y voy a ir resolviéndolas una por una, ¿de acuerdo? 3x más 5 igual a 14, esa es una ecuación. 25a menos 10 igual a 40, esa es otra ecuación, y 16b menos 20 igual a 10b más 10, eso es otra ecuación, ¿listo? Entonces vamos a resolver la ecuación. Entonces miren, ¿una ecuación qué es? Vea, una ecuación es una igualdad. ¿Cómo así una igualdad? A mí me están diciendo, entonces ustedes se van, cuando yo les digo una igualdad, fíjense en el signo igual, miren el signo igual, párense ahí, su mirada párenla ahí. Entonces, el signo igual me está dividiendo la ecuación en dos partes, el lado izquierdo y el lado derecho. En el lado izquierdo, ¿quién está? 3x más 5. Y en el lado derecho, ¿quién está? Solamente está el 14. Acá en la segunda ecuación, ¿quién está en el lado izquierdo? Miro el igual y del lado izquierdo del igual está el 25a menos 10. Y del lado derecho está el 40. Pero no siempre es así, ¿cierto? No siempre es así. Miren acá la tercera ecuación. La tercera ecuación, del lado izquierdo está 16b menos 20 y del lado derecho está 10b más 10. ¿Listo? Entonces, la ecuación me la pueden igualar a un número, me la pueden igualar a cero, ¿listo? A muchas cosas. Pero entonces, vea, lo que quiero que entiendan es, esto es sencillito, miren. Aquí el objetivo es encontrar el valor de la letra. En este caso, la letra es X. Entonces, tengo que encontrar cuánto vale X.
Aquí sí le tengo que poner un valor a la x. Vamos a utilizar las técnicas que aprendimos en álgebra, las vamos a utilizar para aplicarlas acá. ¿Listo? Entonces lo que estamos viendo en álgebra era como un entrenamiento para manipular las ecuaciones. Entonces vean esto. Tengo 3x más 5 igual a 14. Yo les hago una pregunta. El 3 y la x, ¿qué se están haciendo ellos? ¿Qué se están haciendo ellos ahí? ¿Se están sumando? No. El 3 y la x, ¿qué se están haciendo? ¿Multiplicando? Multiplicando, muy bien. Recuerden que cuando uno coloca un número al lado de una letra, eso quiere decir que se está multiplicando. Entonces, vean, ya entendí que se está multiplicando. Cuando el 3, ¿qué valor le tengo que dar a la x para que multiplicado por 3 y sumado con este 5 me dé un 14 ahí? Piensen en ese valor. Repito, ¿qué valor le tengo que dar a la x? O sea, lo que yo coloque aquí se multiplique con este 3 y luego eso le sumo 5, me tiene que salir acá por un 14. 3. Sería 3 por 9 más 3. 5, 14. Muy bien. Exactamente. Entonces, x, entonces vamos a colocar acá en la ecuación. Muy bien, ya supieron ahí, ¿cierto? Entonces, x tiene que ser igual a ¿qué? A 3. Exactamente, x tiene que ser igual a 3. No porque yo le haya colocado un 3 aquí, no, ahí ese 3 coincidió. Sino porque, por lo que ustedes acaban de decir, 3 por 3, eso me da 9, más 5 es igual a ¿qué? A 14. Y listo. Una vez usted haya encontrado, voy a hacer aquí la comprobación. Ojo, esto no hay que hacer, no es necesario hacerlo. Simplemente para comprobar, lo que voy a hacer aquí es una comprobación. Entonces ustedes dijeron que x tenía que valer 3, vean. En el momento que usted encuentra el valor de la x, o el valor de la letra, en este caso x, ya se acabó el ejercicio, ya usted lo resolvió. Lo que voy a hacer ahora es una simple demostración, ¿listo? Entonces quito la x, utilizo los paréntesis, porque si no eso me queda un 33. Más 5, ¿cierto? Más 5, eso es igual a 14. Bien, entonces me quedaría, eso me quedaría 3 por 3, 9, más 5, pues ya sabemos que 9 más 5 es igual a ¿qué? A 14. A 14, ahí está, ¿listo? Ojo, esto que yo coloqué aquí, esto que hice aquí y esto que hice acá, simplemente es la demostración. Ya nosotros habíamos hecho el ejercicio cuando encontramos que x era igual a 3. Listo, vamos con la segunda ecuación. Acá me morí con eso porque no puedo. Sería a la 2. Exactamente. A tiene que valer, como ya dijo la compañera, A tiene que valer 2, ¿cierto? A tiene que valer 2. Eso está muy bien. Ya, y se acabó. Ya yo resolví la ecuación. ¿Por qué? Porque la ecuación me está diciendo que lo que está del lado izquierdo tiene que ser igual a lo que está del lado derecho. Y para eso la letra tiene que tener un solo valor. Y el que cumple ese número es 2. ¿Por qué A a la 2? Perdón, A a la 2, no. A tiene que ser igual a 2. Entonces, quitamos la A y ponemos el 2 aquí. Recuerden que la A se está multiplicando con el 25. Entonces, 25 por 2, eso me da 50, menos 10, igual a 40. ¿Listo? Entonces, efectivamente, ya A tiene que ser igual a 2. Y ahora, ¿qué pasa aquí en este ejercicio? En este ejercicio de acá, ¿cuánto tiene que valer B para que lo que esté del lado izquierdo sea igual a lo que está del lado derecho? Ojo, si usted escoge un valor para B, por ejemplo, si usted dice que B vale 4, por decir cualquier cosa, usted tiene que colocar el B aquí al lado del 16, perdón, el 4 aquí al lado del 16 y el 4 acá al lado del 10, ¿listo? Si usted coge qué. Entonces, ¿cuánto sería eso ahí? ¿Cuánto valdría B para que lo que esté de este lado sea igual a este de acá? ¿Uno? ¿Que B tiene que ser igual a 1? ¿O B a la 2? B tiene ¿2? Que, vamos a ver, vamos a suponer, miren. Vamos a suponer si B vale 2. Entonces, vea.
si B vale 2, aquí me queda, reemplazo B por 2. Entonces sería 16 por 2, ¿cierto? 16 por 2, eso 16 32. Por 2, eso me da 32. 32 menos 20, ¿cuánto me queda? 12, ¿cierto? Entonces, sí. de este lado me quedaría un 12. Entonces, vamos a ver si de este lado también me va a quedar un 12. Entonces, 10 por 2, aquí también tengo que colocar un 2. 10 por 2 sería 20. Y 20 más 10 30. Sería 30. Y 12 no es igual a 30, entonces no es 2. No es 2. Es 1. Vamos a ver 1. Entonces, yes. Si quitamos B y lo ponemos por 1, entonces quedaría 16 por 1, 16. 16 menos 20 me queda menos 4. Entonces, de este lado me queda menos 4. Voy a ver ahora si B vale, si vale 1, entonces 10 por 1, 10 más 10 20. Sería 20. Entonces, de este lado me quedó menos 4 y de este lado me quedó 20. Entonces, no es 1 tampoco. Entonces, vea, cuando es así, cuando ya las ecuaciones se me empiezan a poner más interesantes, ya no es tan fácil como lo hice acá, ¿cierto? Adivinar el valor de la letra. Entonces, van a tomar apuntes de lo que yo les voy a dictar. Entonces, les voy a dictar una serie de pasos y ya después yo esos pasos se los explico con un ejemplo. Entonces, lápiz y papel para que tomen apunte. Entonces, vean. Para encontrar el valor de la letra en una ecuación, coma, el objetivo es despejarla. El objetivo es despejarla o dejarla sola. El objetivo es despejarla o dejándola sola. Dejándola sola. O dejándola sola, sí. Punto seguido. Dejándola sola, perdón, siguiendo las siguientes indicaciones. Dejándola sola, coma. Después de sola, coma, siguiendo las siguientes indicaciones. Indicaciones. Uh-huh. Siguiendo las siguientes indicaciones. Sí. Entonces, aparte, uno. Colocan ahí uno, el uno dentro de... hacen un circulito y hicieran el uno en el circulito. Entonces, uno. Se dejan todo lo que tenga letra, se deja... ¿Se deja? Sí, uno. Uno. Todo lo que tenga letra se deja a un lado del igual. Ojo, todo lo que tenga letra se deja a un lado del igual. Y lo que tiene números se deja al otro lado del igual. Todo lo que tenga letras se deja a un lado del igual y lo que tenga número se deja al otro lado del igual. Okay. Coma, bajo las siguientes condiciones. Bajo las siguientes condiciones. Uh-huh. Lo que está sumando pasa a restar y viceversa. Lo que está sumando pasa a restar y viceversa. Lo que está sumando pasa a restar y viceversa. Listo. Y viceversa. Sí. ¿Qué quiere decir ese viceversa? Para no estar diciéndole tantas palabras, ¿verdad? Si está sumando, pasa a restar. Y viceversa quiere decir que si está restando, está pasa. Sumando, exactamente, pasa lo contrario. Eso es, muy bien, listo. Punto y aparte. Entonces, número dos.
2. Lo que está multiplicando pasa a dividir. Lo que está multiplicando pasa a dividir y viceversa. Sin cambiar de signo. Entonces, el segundo es lo que está multiplicando pasa a dividir y viceversa, ¿cierto? Coma, sin cambiar de signo. O sea que cuando se está dividiendo, se puede pasar a multiplicar, pero no hay que cambiar el signo. Y no hay que cambiarle el signo, muy bien. O cuando usted está multiplicando, lo pasa a dividir y tampoco tiene que cambiarle el signo. Si no, ya uno sabe por el resultado lo que uno cambia. Exactamente, sí. Vamos a estar viendo aquí cómo se va aplicando eso, ¿listo? Bien, entonces esos pasitos que yo les dicté ahí, ya lo vamos a hacer aquí. ¿Listo? Entonces, miren una cosa. Yo observo la ecuación. Me paro aquí en el igual. Observo lo que tiene letras, ¿cierto? Y observo lo que solamente son números. Entonces, lo que tiene letras es el 16B, que lo tengo de un lado, y el 10B. Y lo que tiene números es el menos 20 y el 10, ¿cierto? Entonces, vea. Yo puedo elegir de qué lado dejo las letras y de qué lado dejo los números. Esa elección es mía, ¿de acuerdo? Yo lo puedo dejar del lado derecho o del lado izquierdo, del igual. ¿Quién me define el igual? La frontera, el igual, ¿de acuerdo? La frontera me la define el igual. Lado izquierdo del igual y lado derecho del igual. Entonces usted puede decidir eso. Yo voy a empezar, entonces voy a colocar acá. Voy a colocar acá la ecuacioncita. Vamos a ver si me salió aquí. Listo, muy bien. Voy a colocar aquí la ecuación, aquí debajo, vea. Entonces, tengo el igual, ¿listo? Tengo el igual, ahí tengo el igual. Del lado izquierdo del igual, o sea, de este lado acá, voy a dejar las letras. Entonces, miren, ya tengo una letra ahí. Como yo decidí dejar las letras del lado izquierdo, ya tengo algo con letra ahí que es el 16B. Ya eso yo lo tenía de ese lado, entonces no tengo por qué moverlo porque ya lo tenía del lado en que yo decidí dejar las letras. ¿Quién está del otro lado? Del otro lado que tiene letras está el 10B. Entonces, como yo decidí dejar todo lo que tiene letras de este lado, tengo que traerme ese 10B para acá. Pero, ¿bajo qué condiciones? Yo se lo dicté ahí en los pasitos, ¿cierto? Recuerden ahí los pasos. Yo le estoy dando la explicación de los pasos. Yo se los dicté para que cuando estén haciendo los ejercicios no se les olvide. Entonces, ahí pasaría a restar, profe. Exactamente, ¿sí? Muy bien. Este 10 está aquí... positivo, entonces pasaría de este lado que negativo. No es que en ese lado él tiene que ser negativo, no. Simplemente que si yo lo voy a saltar, él simplemente me va a cambiar de signo. Esa es la regla. Si yo paso un número de un lado a otro, o sea, si ese 10 aquí hubiera estado negativo, acá me hubiera pasado como positivo, ¿cierto? Pero no, fue al revés. Estuvo positivo, entonces me pasó para ese lado negativo. ¿Listo? Ahí. Ahora... del otro lado, como voy a dejar los números, ya del otro lado yo tenía el 10. El 10 está positivo. Como lo voy a colocar de primero, no tengo necesidad de colocarle el más. Entonces, tengo que pasar para allá el 20. Ese 20 de este lado está negativo. Si lo paso, pasaría positivo. Sí, es muy bien. Ojo, no es que de este lado son los positivos y de este lado son los negativos. No, no es eso. Simplemente que si yo cambio de lado, ellos me cambian de signo, ¿de acuerdo? Eso es. Bien, entonces ya hice eso. Entonces ya puedo, el segundo paso es que ya yo puedo hacer operaciones. Yo puedo restar, vean acá, miren, yo puedo restar este 16B con este 10B. Eso lo aprendimos en álgebra. Tengo 16B y le estoy restando 10B, ¿cuántas B me quedan? 6. 6B, ¿cierto? Me quedan 6B. El 6 ahí con la B, ¿listo? Ok. Y ahora puedo sumar simplemente este 10 con este 20, ¿listo? 30. Me daría 30, ¿de acuerdo? 30. Ahí yo puedo sospechar, ya ahí yo puedo sospechar cuánto tiene que valer B para que eso me dé 30. 5, exactamente. ¿La B tiene que valer cuánto?
5, ¿cierto? Ahora sí, vean que ya encontramos de forma segura el valor de B. Habíamos dicho que 1, habíamos dicho que 2, y con esos valores no habíamos podido demostrar la ecuación, ¿cierto? B tiene que ser igual a 5. ¿Por qué? Porque si usted multiplica aquí 6 por 5, le tiene que dar 30. Entonces, B tiene que ser igual a 5 para que el 6 multiplicado por B sea igual a 30. Pero aquí podemos seguir aplicando este paso, vean. Ya el ejercicio ya se terminó. Ya se terminó el ejercicio cuando encontramos el valor de B. Lo que voy a hacer ahora es, si siguiéramos con los pasos, lo que se hace es lo siguiente, vean. Vamos a colocar por acá. Como yo les había dicho, en los pasos, que el objetivo es dejar la letra sola, se deja la letra sola. Del otro lado yo tengo un 30, ¿cierto? Y el 6 que está multiplicando, el 6 que está multiplicando acá, pasaba al otro lado ¿a qué? A dividir. ¿Listo? Pasaba al otro lado a dividir. Entonces me queda 30 entre 6. 30 entre 6, pues ya sabemos que eso es igual ¿a qué? A 5. Entonces, si 6, esto lo hago porque van a haber veces que no va a ser fácil encontrar el número así como así. Tengo que hacer la división. ¿Listo? Ahí se acabó el ejercicio. Si usted lo quiere comprobar, ojo, esto es voluntario. Si usted lo quiere comprobar, se viene acá, vea, a la ecuación original. Se viene la ecuación original. Ojo, esto es la comprobación. Lo que voy a hacer ahora es la comprobación para ver si eso que me están diciendo es verdad. Si B es igual a 5, usted viene y lo comprueba. ¿Cómo lo comprueba? Pues vea, donde está B, usted quita B y coloca el 5, ¿cierto? Para hacer la comprobación. Entonces, B multiplicado por 5, 16 por 5. Al 20 no le tengo que colocar B, 5 porque el 20 no traía B, ¿cierto? El 20 no traía B. Del otro lado está 10 y donde está la B, quito la B y coloco un 5. Ojo, estoy colocando esos paréntesis porque recuerden que el número y la letra cuando están juntos se están multiplicando. Más 10, ¿de acuerdo? Entonces voy a comprobar si eso es verdad. Entonces, 16 por 5, entonces 5 por 10, 50, y 5 por 6, 30, o 50 más 30, eso me da 80. 80, y sería 80, perdón, coloco acá la ecuación. Listo, entonces sería 80 menos 20, ¿cierto? Eso sería igual a lo que está al otro lado. Entonces, vean, está exactamente 10 por 5, eso me daría 50, 50 más 10. Entonces, vean, ahora, el último, esto incluso lo pueden hacer hasta en la mente. Aquí yo se los estoy poniendo para ver la demostración. 80 menos 20, pues ya sabemos que eso nos da 60. Y 50 más 10, pues eso es igual a ¿qué? A 60. Entonces, sí, está bien. Entonces, el valor correcto, efectivamente, era 5. B tiene que ser igual a ¿qué? A 5. Y solamente se cumple con 5. Si usted ahí coloca un 3, un 4, un 6, ya esto no le va a dar que lo que está de este lado sea igual a lo del otro lado. ¿Listo? Entonces, aquí resultó que 60 es igual a 60. Ojo, esto que yo acabé de hacer aquí, que estoy subrayando ahí, lo hice para comprobar de que esto es cierto. No es necesario hacerlo. En el momento que usted dijo que B tiene que ser igual a 5 para que esto se cumpla, ya usted había terminado el ejercicio. ¿Hay alguna preguntita hasta ahí? Profe, en la comprobación tienen que dar los valores exactos. Exactamente. Antes del igual y después del igual. Y después del igual, exactamente. Antes del igual y después del igual. ¿Hay alguna preguntita? No, señor. Listo, entonces ustedes van a hacer estos dos ejercicios, vean. Hagan estos dos ejercicios. Listo, cualquier cosa me preguntan. Yo estoy aquí. ¿Cómo van a hacerlo? Pues se guían del que estaban haciendo ahorita. Así, del que hicimos ahorita. Siguen los pasos, los van leyendo y van haciendo. Tienen que analizar las ecuaciones porque no todas las ecuaciones me vienen igual. Tengo que ver dónde están las letras, si ya tengo todas las letras de un solo lado,
Sí, si me hace falta pasar una letra para algún lado o si me hace falta pasar un número para otro lado, ¿cierto? Antes de uno enseguida, antes de uno lanzarse el ejercicio como loco, hacerlo como loco, uno tiene que mirarlo unos minuticos, analizarlo y decir, ah, ya este ejercicio viene así, lo que le hace falta es esto y esto. Profe, dime. ¿El primero es x igual a 4? No es x igual a 4. Lo que podemos hacer es que podemos sumar en menos 6x menos 2x y ahí ya sacaríamos el x a la, ¿sí? Exactamente, sí, se haría eso. Tienes toda la razón. Ahí se suma. Ahí se suma. Bueno, se sumarían porque como los dos son negativos. Los dos son negativos, sí. Pero el resultado sería negativo. Se suma. Y el 5 es el menos 5, ese yo lo he hecho para donde está el 11. Sería x a la 2. X es igual a 2. Sí, pero ojo ahí con el signo. ¿Sería 2 o menos 2? Rectifica ahí. Menos 2. Menos 2, muy bien. Una cosa es cuando da x a la 2 y otra cosa, perdón, cuando da x igual a 2 y otra cosa es cuando da x igual a menos 2. Si yo llego a cambiar el signo, o el signo en algún momento de la operación, si yo me llevo a comer algún signo o me equivoco haciendo la operación con un signo, enseguida todo el ejercicio me queda mal. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Se repite menos x a la 2. Muy bien, entonces vamos a hacer este ejercicio de acá.
¿Cómo sería entonces este ejercicio? Entonces, vea, lo analizo. Veo que ya tengo, me paro aquí en el igual. De un lado del igual solamente tengo 11 y del otro lado tengo letras y tengo un número. Como ya tengo todas las letras, digamos, del lado izquierdo, todo lo que tiene letra, en este caso 6x y menos 2x, bueno, menos 6x y menos 2x, ya las dejo ahí. Ya las dejo ahí. El que me está estorbando de este lado es este menos 5. Eso quiere decir que yo lo tengo que pasar para acá, para donde está el 11. ¿De acuerdo? Entonces, miren, como yo no voy a tocar este 6x, ni este menos 6x, ni este menos 2x, lo voy a copiar igual. ¿Listo? Voy a copiarlo ahí igual. Entonces, vean, los escribo tal cual como están ellos ahí. Menos 6x, menos 2x. Listo. Como voy a quitar el 5 de ahí, entonces si yo quito el 5 de ahí, el menos 5, entonces ya me viene el igual, ¿cierto? Porque estoy quitando el 5 de ahí. Del otro lado está el 11, y si ese 5 aquí estaba negativo, para el otro lado pasa como positivo. Entonces pasaría más 5 ahí. Listo. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora. Ya aquí puedo sumar menos 6x menos 2x. Entonces tendría, como es una suma y los dos son negativos, entonces me daría menos 8x. Menos 8x, ¿cierto? Y del otro lado sería 11 más 5, eso me da 16. Ya aquí puedo sospechar que x vale 2, perdón, vale menos 2. Porque si yo hubiese colocado aquí 2 positivo, 8 negativo con 2 positivo me hubiera dado menos 16, pero a mí no me está dando menos 16, a mí me está dando es 16 positivo. Entonces, para que me salga el 16 positivo, si ya tengo uno negativo, la otra opción que me queda es que el otro número que yo coloque aquí también sea negativo. Por lo de aquello de que menos por menos me tiene que dar aquí, ¿qué? Más. Entonces, x tiene que ser igual a ¿qué? A menos 2. Otra forma de verlo es la siguiente, vea. Es aplicando los pasitos que yo le dicté ahí. Entonces, ¿cómo así? Dejo la x solita, ¿cierto? Dejo la x solita, del otro lado estaba un 16, y ese 8 que está ahí pasa con todo y signo. Recuerden que yo les dicté que cuando pasaba de multiplicar a dividir o de dividir a multiplicar, no se le cambia el signo, solamente se cambia el signo cuando pasa de sumar a restar o de restar a sumar. ¿Listo? Entonces, vea, 16 entre 8, pero como el 16 es positivo y el 18 es negativo, más por menos, eso me queda menos. Y 16 entre 8, eso es igual a ¿qué? A 2. Entonces, a menos 2. ¿X es igual a qué? A menos 2. ¿Listo? Para que vayan viendo ahí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo lo hubiera dejado... ¿Qué pasa? Ya el ejercicio se acabó, ¿listo? Ya se acabó el ejercicio, hasta ahí llega el ejercicio. ¿Qué pasa si yo no hubiera colocado menos 2, sino 2? Entonces, miren, me vengo para acá para la respuesta, para la ecuación original. Acá en la ecuación original yo puedo comprobar. Entonces, voy a hacer el ejemplo como si x me hubiera dado 2. Entonces, 2 positivo, entonces me queda menos 6. Quito la x y pongo 2 positivo. Viene ahora un menos 2, donde está la x, pongo un 2 positivo, un menos 5, y eso tiene que ser igual a ¿qué? A 11, ¿cierto? A 11 positivo. Entonces, bajo acá, entonces, menos 6 por 2, el 6 es negativo, el 2 es positivo, entonces eso me da menos 12. Menos 12. Menos 12, ¿cierto? Ahora acá, menos 2 por 2, el 2 es negativo y el 2 es positivo. Menos 4. Y con el menos 5, pues no se estaba multiplicando con nadie, lo copio igual, ¿cierto? Entonces, si sumo eso, 12, entonces todo está negativo, ¿verdad? Entonces lo puedo sumar. Entonces, 12 menos 4, eso me daría menos 16, menos 16 menos 5, 21. Me daría menos 21. Y entonces eso no es correcto, porque aquí me tiene que salir es un 11, me tiene que salir es un 11, ¿listo? Entonces está mal, ¿sí ven? Ahora, esto lo estoy haciendo simplemente para que tengan en cuenta la importancia de los signos. Ahora lo voy a hacer colocándole el menos
que me dio el 2, porque el 2 me dio fue menos 2, no 2. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces miren. Vamos a ver acá. Listo. Menos 6 por menos 2. Menos por menos, ahí el 12 sí me va a dar ¿qué? Positivo. Sí, el 12, perdón, vamos a ver acá. Ahí sí me va a dar ¿qué? Positivo. Entonces me da 12 positivo. Menos 2 con menos 2, entonces me da más 4. Más 4. Más 4, ¿cierto? 4. Y el 5, que ya estaba ahí, ¿cierto? El 5 como no se multiplica con nadie, entonces él sigue ahí. 12 más 4, eso me da 16. Y 16 menos 5, efectivamente, me da 11 y 11 positivo, ¿cierto? 11 positivo. Esto se conta. No, esto se conta desde la persona para que se le contara. Es enfermera porque tiene que tener cuidado y tener un tipo de lo que es, pero cuando uno se contrata, le dice para que se está contando. Así es. ¿Hay alguna pregunta? No, señor. No, listo. Entonces vamos acá con el segundo. Bueno, échenle ahí cabeza a ese segundo de acá. ¿Cómo se haría? ¿Qué? Les doy una pista. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer aquí? Vean, ya aquí no tienen que pasar ni letras para un lado ni números para el otro. ¿Por qué? Porque ya aquí el 4, que es el único número que hay, lo demás tiene letras, está del lado derecho. Y las letras, pues las letras serían un medio más un sexto. Entonces, hay dos letras regadas, dos H's, pues tienen que volverla una sola. ¿Cómo la vuelven una sola? Pues sumando un medio más un sexto, ¿listo? Eso es. No, sería un octavo h a la 4 h al cuadrado. No te alcancé a escuchar. ¿Dijiste h al cuadrado? ¿Cuál dijiste? Perdón. Un octavo h al cuadrado. Profe, es que si su merced dice que sumamos un medio más un sexto, medio h más un sexto h daría uno. Un octavo, seguro. Verifiquen ahí. Pues si lo sumamos así, sí daría, profe. Bueno, vamos a ver si sumamos. ¿Listo? Entonces, vea. Voy a hacer aquí la suma de los dos, a ver qué pasa. Bien. Entonces, ojo acá. Entonces, tengo un medio, más un sexto, ¿cierto? Ojo, eso lo puedo hacer porque ambos tienen H, ¿de acuerdo? Ambos tienen H. Entonces, un medio más un sexto. Entonces, sí. Vea, lo primero que veo es que los dos tienen denominador distinto. ¿Listo? Tienen denominador distinto. Vamos a ver acá. Listo. Entonces, 2 por 6, eso me daría 12. Y arriba hago la multiplicación en cruz. Recuerden cómo es esta operación. Entonces, sería 1 por 6, 6, más 2 por 1, 2. ¿Listo? Entonces, igual, eso sería igual entonces a 6 más 2, eso sería 8. Y acá 12, ¿cierto? Listo. Entonces, puedo simplificar la mitad de
La mitad de 8 sería 4, ¿cierto? Y la mitad de 6, de 12, ¿cierto? 6, sí. ¿Puedo seguir simplificando? Sí. Sí. Sería 2 sobre 3. Exactamente. Entonces, 2 sobre 3. Sí. Cuadrado. Ahora vamos a aclarar una cosita aquí. Entonces, ¿cómo sería entonces acá? Sería 2, sería 2 tercios de H. Ojo, la H queda solita porque es que las H no se están multiplicando. Si las H están multiplicando, yo sí sumo los exponentes de H. Las H se están sumando, ¿de acuerdo? Entonces queda la H solita. 2 tercios de H es igual a 4. Me queda así. ¿Listo? 2 tercios de H es igual a 4. Entonces, yo les hago una pregunta. El 2, ¿sí? O sea que ahí no buscamos el resultado del, como el anterior. Sí, sí, también usted lo puede buscar, pero le queda más difícil. Ah, ok. Sí, cierto. ¿Qué número? Ahora les hago una pregunta. ¿Qué número tiene que usted multiplicar por 2 tercios para que le dé 4? Entonces, si usted lo puede pensar, lo puede buscar ahí. Lo puede buscar. Entonces, y el 12. ¿Cómo? No, me sale el 12. El 12 sale de multiplicar 2 por 6. Recuerden que eso es operación de fraccionarios. Eso ya lo vimos. Eso que hice acá fue la simplificación. Listo. Entonces vean una cosa, miren, el 2 con la H, a pesar de que el 2 está un poquito más arriba, el 2 con la H se está multiplicando. Y el 3 está dividiendo. Entonces recuerden que ahora lo que voy a hacer es que el 2 que está arriba multiplicando pasa al otro lado a dividir y el 3 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Como quien dice, voy a voltear la fracción, vean. Entonces me queda así, miren, ya voy a averiguar el valor de H. Entonces, 3 dejo, exactamente, dejo H solita porque recuerden que el objetivo es dejar la letra sola, dejo H solita y el 4 se multiplicaría, entonces del otro lado me queda 3 sobre 2, muy bien, me queda 3 sobre 2. Entonces vean una cosa acá. Vamos a hacer una cosita aquí, listo. 4 por 3, ¿cuánto es 4 por 3? 12. 12, ¿cierto? ¿Dividido entre 2? 6. 6. O sea que H es igual a ¿qué? A 6. A 6. Entonces la respuesta final sería que H es igual a ¿qué? A 6. A 6. Esa sería la respuesta. ¿Listo? Bien. Entonces de tarea les dejo que ustedes cojan esta H y la reemplacen acá en la ecuación original. Recuerda que si usted reemplaza acá, el 1 medio quedaría multiplicado con H, perdón, con 6, porque estamos diciendo que H es igual a 6, y el 1 sexto también queda multiplicado con 6. Multiplican, encuentran un valor aquí, encuentran otro valor acá, lo suman, y eso le tiene que dar 4. ¿De acuerdo? Entonces, hacen esa comprobación ahí, y nos vemos ahorita después del descanso. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Profe, o sea, de H igual a 6, nos toca uh-huh. buscar un valor no, para no, que ya. Sume. Ya no, pues ya 6 es el valor. Usted lo único que hace es reemplazarlo acá y hace las operaciones indicadas. Primero multiplica, exactamente, primero multiplica el 6 con este 1 medio, luego el 6 con este 1 sexto, suma eso y eso le tiene que dar 4. Ok. Listo. Bueno, no siendo más, entonces nos vemos ahorita a las 11:30. ¿De acuerdo? Listo. Si no vaya a verificar, listo. Espera que es un acto terreno. Marco en.